How would I describe me? I don't know, man. I've had love handles since I was a baby. 我是一个懒散人。 Eu estudei num colégio de freiras quando era mais nova. I get along without you. Very. I was told that I was never going to be anything in life, that I wasn't valuable. Everybody is valuable. Some people give up, some people fight. I choose to fight. My name's Terry, not John. I don't want to be a John. I am an eclectic, energetic nerd. And that's who I am. That's me. That's just what I'm. This is looking at me. Nobody can really f*** with that. Everyone just has to be themselves, man. And that's it. Black XS para ella, Paco Rabanne. Thank you.
Bloomberg se está celebrando a un ícono, la Chuck Taylor All-Star, a través de la creatividad de sus usuarios. Y queremos invitarte a que formes parte de esta campaña llamada Made by You. Puedes participar de esta celebración subiendo una foto de tus Chucks y contándonos cómo te defines en 6 palabras. No olvides, eso sí, ocupar el hashtag ConverseChile en Twitter. ¿Sueñas con ser una estrella de rock? Paco Rabanne Fragancias presenta la segunda temporada de Black XS Recordings. ¿Eres un apasionado de la música? ¿Piensas que tú o tu grupo tienen el talento que buscamos? Inscríbete en el casting. Los 5 finalistas tendrán la oportunidad de grabar un álbum de covers de Debbie Harry o Iggy Pop, y el ganador actuará en directo de la mano de Black XS. Para inscribirte en el casting, haz clic en el banner de la campaña que podrás encontrar en rockaxis.com. Participa y conviértete en la próxima leyenda de Black XS. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos en pleno Estudio Tierra con Intimate Stranger. La razón de tenerlos por segunda vez, bienvenidos, gracias por estar acá de nuevo, es Conversaciones Imaginarias, su 5º disco que de hecho van a presentar en Santiago tras un par de presentaciones que tuvieron en el sur del país. Ya vamos a dar las coordenadas de ese show en el bloque siguiente. Pero primero, les reitero las gracias. Hay cambios en la banda, hay viejos conocidos que vuelven a Intimate Stranger. También está la llegada de Andrés. Pero hay un cambio interesante en el sonido, quizás con... Este protagonismo de Chessy en las guitarras. Cuéntame más o menos cuál es el tono de este disco para ustedes, su visión como creadores en comparación con otros álbumes de Intimate Stranger. Bueno, claro, este es el primer disco que grabamos con 2 guitarras. Chessy, bueno, en principio tocaba bajo, después de un tiempo pasó a tocar teclado y ahora está tocando guitarra, y entonces como que darle 2 melodías de guitarra, armonía de guitarra a los temas, de haber cambiado un poco. Yo creo que también lo que pasó también es que entre el último disco de estudio, que era White Streets, Dark Fields, hicimos como otro disco que se llamaba Above, que era un acústico, claro, que eran versiones, y ese disco era grabado yo y Lautaro, 2 guitarras. Entonces era acústico, pero no era acústico en realidad, porque era 2 guitarras con efecto. Entonces, haciendo como ese proyecto, ahí como que eso como que dio el paso a hacer este nuevo disco así con más guitarrista, más guitarrero. Guitarrero. Claro. Y la llegada de Felipe, ¿a qué obedece este reencuentro con un amigo que está, es parte de la prehistoria de Intimate Stranger? No solo músico también, tengo entendido que también prestó ayuda en otros temas, también está Andrés. No lo motivaba de esta forma, pero... Como, sí, fue el chamán de la banda. Fui el primer baterista. Y espiritual. Baterista, y después fui el líder de la banda. Pero están rehabilitados. ¿Están más aplicados y rehabilitados? No, sí, no están rehabilitados. No, hacemos una terapia rehabilitada. Pero sí, tocaba batería, después volví. Tocó antes, claro, en el primer disco tocaba Felipe. Grabamos el disco en una mesa, en Puerto Estudio Digital, Chilete, y entraron a mi casa a robar y me robaron la weá. Ese fue el disco. Claro, el primer disco en Timestén, cuando nos llamábamos Gato Gordo. Y después Felipe se fue de la banda y volvió. Me echaron de la banda. Se fue, decidió irse de la banda. Me echaron. Y volvió Felipe antes. No fue una salida amistosa entonces. No, me quedé con Lautaro. Me quedaste como dealer, ¿no? Lautaro me echó de la banda porque tuvimos problemas. ¿Y cómo llega Andrés a esta familia disfuncional? Andrés llega porque era el mayor baterista, máximo técnico y todo. ¿Cuánto tiempo? Casi 2 años. Hace poco fue contacto de un amigo por mail, me dijo: "Oye, unos amigos están buscando batería, están otro bar". Claro. Antes tocaba el Mogle, no sé si te acordás del Mogle. Sí. Difícil de olvidar, ¿no? Personaje. Y se fue y empezamos a buscar batero, llegó el Pipa y nos encantó su seudónimo. Claro. Claro. Y nos gustó cómo tocaba y nos llevamos súper bien. Tenemos muchos amigos en común. Claro. El tipo de gente que conocí y caché que conocía a toda la gente y nunca te había conocido. Sí. O sea, había una mística también. Era muy chiquitito. Entonces, en verdad, todo. Aparte que Pipa sabía escribir las canciones. Pipa escribe escribe las canciones en partitura. Un plus. Claro, y eso nos quedamos locos con eso y dijimos, claro. Ese sí que es un F5. Es como un facilito de las cosas. Mozart la Bueno, y la gente de Santiago ya va a tener una chance importante de ver a Intimate Stranger. Vamos a hablar sobre eso, otras tocatas, el futuro de Imagino, un movido, esperamos, 2015. Intimate Stranger presentando Conversaciones Imaginarias acá en Señal en Vivo desde Estudio Tierra.
Hoy tenemos el placer de darle la bienvenida a un viejo amigo de este espacio, ya remontándonos a las primeras temporadas de Señal en Vivo en Rockaxis TV. Vuelve Escudo, la cerveza del rock, siempre firme, sacó la música independiente con el desarrollo cultural, apoyando distintas plataformas en Chile. Atentos a las redes sociales de Escudo, ya que pronto se vienen grandes, pero grandes novedades, shows en vivo, ciclos y también novedades cercanas a este espacio Señal en Vivo. Aparte de nuestros amigos de Estudio Tierra, la quinta temporada de Señal en Vivo cuenta con el soporte técnico de Fanum Backline. Revisa el fanpage en Facebook, Fanum Backline, y para contactos y para mayores informaciones respecto a su servicio, chequea el email nico@rockaxis.net. Ya estamos de vuelta con Intimate Stranger. Recuerden, 23 de abril en el subterráneo con unos amigos de harto rato de Ganjas. ¿Cómo se viene ese show? Me imagino que ustedes van a cerrar lo del subterráneo. Sí, el 23 vamos a tocar con... vamos a lanzar el disco. Y nuestros amigos de Ruta, los Ganjas, nos van a apoyar así tocando junto con nosotros. Estuvieron en Chillán y Concepción testeando también estas nuevas canciones. ¿Cómo ha sido la respuesta en general en regiones que el público igual es mucho más apasionado que el de Santiago? Chillán y Conce, Conce siempre una buena plaza. ¿Cómo lo pasaron? O sea, parece que en Conce tirar tomate es como que le gusta a la gente. ¿Cómo? No, Conce es todo súper entretenido. Bueno. Buscamos el lugar que se llama Casa Saluna. Ya. Que es súper, lo pasamos súper bien. Casa Celú, los locales más buenos de Chile, yo encuentro, sí, para mi gusto. Buen trato. Es como llegar a Brooklyn en los 80, llega ahí a una fábrica, un try, no sé más, y llega mucha gente, todo muy prendido, el sonido muy bueno, muy buen backline, y hicimos un show así, mostrando todo el disco. La gente es súper atenta, le gustó harto. Sí, todo bueno. También hubo un evento que funcionó súper bien, vi la foto, hablé con el Aldo de los Ganjas. Ustedes fueron a Arica también con The Ganjas. ¿Cómo se llamaba ese evento? Pero era como en la playa, porque era, al menos por fotos se veía, pero... El festival impresionante. Arica, era Arica muy bueno. Arica Sun Rock, que fue como el cierre del verano. ¿Cómo estuvo eso? Porque es difícil también en plazas tan atípicas como Arica hacer un evento y que funcione, al menos la gente de Ganjas habló maravillas de ese show de Arica. Sí, un saludo a Roberto de Negri, el sumo pontífice del indie, no solo de regiones. Doctor de Negri. Hay muchas cosas que agradecer a Tatita de Negri, espero que vea este programa. ¿Cómo estuvo eso? Estuvo muy bueno, sí, un festival en la playa, puras bandas nacionales. Traían dos bandas de Santiago y dos bandas de Arica. Y... no, muy bueno, así la producción, el sonido, la gente. Había, no sé, familias bañándose en la playa, viendo el show, estaba lleno. Era súper bueno, así, increíble. Uno de los mejores shows de... Y aparte de lo del subterráneo, ¿ya hay planes? Ustedes son súper metódicos en general, desde que partieron en el circuito acá y luego en Estados Unidos, que siguió en Norteamérica, ya vamos a hablar de eso en el bloque posterior. ¿Hay planes para seguir promocionando? ¿Hay tocatas que se puedan confirmar, algo que se pueda adelantar, un nuevo video? Estamos empezando a producir el video del single Germ, de la primera canción del disco nuevo. Uh-huh. Lo vamos a hacer con el mismo director que hizo el video de Andy. Patito Fres, director, mostremos conversaciones imaginarias, ¿se puede? Bueno, el video lo va a hacer Lucas Tripodi, que es el director que hizo... Venga la modelo, perdón. El director que hizo el video de Under, que es el primer video que hicimos nosotros. Y él va a hacer este video nuevo. Está bueno, es como inspirado en el video de Sinead O'Connor de Nothing Compares to You. ¿Y la gente dónde ya puede encontrar esta conversación imaginaria? Está en varias tiendas, parece. Algo. Desde ahora ya. Desde ahora ya, que salga el programa, lo pueden encontrar en tiendas y en nuestra tocata. Y el sitio intimatestrangermusic.com, me imagino ahí también se pueden contactar para merch, los discos anteriores deben haber, no sé, la voz o copias de los Life Jacket, no sé. Tenemos hay copias disponibles de los álbumes anteriores. Esperamos que Andrés hable más, ¿sí? Hay mucha gente que está preguntando por la nueva contratación de... ¿Sí? Sí. No sé, estaba pensando dónde habían puesto el disco. Ya vamos a seguir conversando con los amigos de Intimate Stranger. Recuerden, 23 de abril en el Club Subterráneo a las 11 de la noche con Felipe, que va a dar unos servicios también alternativos en el Subterráneo con los amigos de The Ganjas. Se viene, ahí vamos a estar también presentes en esa tocata. Intimate Stranger entonces presentando Conversación Imaginaria, disco distribuido por Andrés. ¿Qué es su rol? Aparte de ser el comunicador. El Ganja no nos fretan. ¿Cómo? No nos fretan bien, ¿verdad? No, si igual hubieran atados con cañón. Sí, agarrado, ¿sí? Con me imagino, Aldo sobre todo, que están, sí, claro, están violentos. Sam, el Sam. Intimate Stranger entonces en Señal en Vivo.
el horizonte. Thank you.
Seguimos con Intimate Stranger, no lo olviden. 23 de abril en el Club Subterráneo, a eso a las 11 de la noche, con los amigos de Engañas o Enemigos. Ya vamos a ver cómo se llevan ahí en el, sí, en el, ahí no hay que hablar en el Club Subterráneo. Anda súper violenta ahí por excelencia. Felipe, imagino que ahí le echó la foca a Sam, otro personaje Sam, violento. Cuídate, Sam, cuídate, Sam. Cuídate, Sam, sé dónde vives. Y conozco a toda tu familia. Aparte de lo del Club Subterráneo, lo que fue Arica, Chillán y Concepción, hay buenas noticias para Intimate Stranger. Ustedes tienen una residencia en Texas, pero van a tocar un pedazo festival, uno de los festivales más potentes en Norteamérica, el Fan Fan Fest. Cuéntame cómo se dio eso, si se puede adelantar el cartel, piensan extender este O sea, no sabemos cuál es el cartel, pero hace tiempo estamos mandando... Siempre a toda raja, te lo garantizo. Hemos estado mandando emails así... Felipe se está muriendo, no durmió. Uy, ¿qué onda con mi polola? Hemos estado gestionando... el festival hace tiempo y ahora está así, estamos concretando la... Buenísimo, o sea, un festival de primera línea. Sí, así es, bueno. Pero un festival como sería Fauna en Chile, ¿eh? No es como lo de la Palusa. No, pero igual, Fan Fest igual tiene punk, tiene... Tiene de todo, más sí. Más de calle en lo que es el estilo, claro, la pero me del estilo. Claro, me refiero a que es como un festival de... ¿Transversal? Transversal, pero no es así de... No es como mega banda. No es mainstream. No, son bandas de la línea media, pero bandas de culto. Claro, ¿no? Sí, no, es un junior. Y estamos apuntando a eso. Ojalá resulte. Ojalá resulte, ojalá no ganemos el proyecto. Hablando de proyectos, ya que estáis tocando la tecla, por decirlo así, hay una cosa que a mí me llama la atención. Intimate Stranger, no sé si ustedes saben, pero fue uno de los grupos pilares en este actual showcase o esta ventana abierta de el South by Southwest, que es uno de los encuentros, un encuentro urbano que muchos critican, otros apoyan, pero que ha sido una vitrina interesante para que las bandas chilenas, bandas latinoamericanas en general, se fogueen. Yo quisiera saber, ¿por qué a ustedes se les han cerrado las puertas? Tengo entendido que ustedes postularon un par de veces con justa razón, quizás con más derechos que nadie, para participar en el South by Southwest, pero le dieron razones que me gustaría que ustedes ahondaran en el programa, porque a mí me parece muy extraño. O sea, no es más curioso, por no es como que tengamos más derecho a nadie que nadie, pero postulamos y nunca lo ganamos. O sea, por eso no fuimos. Pero cuando te rechazan los proyectos, generalmente hay una respuesta formal. Sí. O sea, si me pregunté la respuesta fue, dijeron que no cantábamos bien. No cantábamos bien. Sí, claro, esa es la respuesta. Bueno, un saludo. Habían dealers en la banda. Eso nos hirió bastante. Felipe no pasó el test. Pensábamos que estábamos bien. No, había como dos razones. Uno era que, como no sé cómo lo dijeron exactamente, pero algo como para qué sirve ir a tocar en ese festival. Algo así. Como que, ¿cierto? Algo así. Sí. Y otra también. A nosotros como equipo Rogax nos causó extrañeza, como decíamos, porque ustedes fueron una de las primeras bandas en abrir esta ventana, en ver que las bandas nacionales o anglo como Polita, porque ustedes son una banda nacional. O sea, Tesi ya hace tanto rato que está radicada en Chile. Pero fueron una de las primeras bandas que sentó este precedente de que fuera de Estados Unidos o de las plazas más convencionales estaban pasando cosas interesantes. Y ahí está esta curiosidad de los productores de acudir a bandas chilenas o bandas latinoamericanas. Y ahora es prácticamente hay una tradición de una comitiva de grupos, claro, de distintos estilos, sí, que van al festival. A eso iba la... De hecho, nosotros gestionamos el inicio aquí y a llevar bandas chilenas a Pasagües. Claro. Producimos el show que es chileno en esa pasada, pues. Y después de eso hicimos dos años, ¿no? Uh-huh. La media 2011. Y después de eso ya empezaron a ir solos. ¿Y tú lo de la residencia en Texas? Nosotros nos quedamos un año en Texas, sí, tocando. Hicimos un tour por Estados Unidos, como por 30 ciudades de Estados Unidos. ¿Y piensan extender esto, ya dado el kilometraje que ustedes tienen, los contactos que me imagino? Recuerdo que, corrígeme, estoy diciendo, Under anduvo súper bien. En las radios college de Estados Unidos. No solo en las college, fue como en la radio independiente de Estados Unidos, que es como sería como Radio Cero, uh-huh, una radio independiente. Por eso ustedes ya tienen una red de contacto importante. No sería como apresurado pensar en que pueden extender este viaje y hasta ahí tiene importante el Fan Fan Fest para un par de fechas. Sí, o sea, la idea es como ir y empezar a hacer como todo el... el network de hablar con bandas y hacer como escena y como... Estamos con la conversación. Felipe, ¿estás bien? Dios mío, hay que hacer un test antes. Lo perdimos. Hay que hacer un test antes del programa. Perdimos a Felipe, ojalá que no se pierda lo importante que es la tocata del 23 de abril en el Subterráneo. Para cerrar, para ponernos serio,
Felipe se aburrió con tu discurso, mijito. Me imagino que va a ser los ensayos. Por eso, ya, ahora acabo de cachar porque Andrés no habla. No, yo escucho con atención. Pero sí, lo importante es como tratar de entretener a Felipe. No sé. Niño, va a ser difícil lidiar con Felipe, imagino, entonces. Sí, ha sido difícil. Sobre todo la violencia. Ya se... Con de Gañas. Sí. Claro. Sí, cuídate, Sam. Ya. Para cerrar, la mejor de las suertes, vamos a estar ahí en la tocata del subterráneo. Y tan gracias por estar acá. 23 de abril, ¿no lo vi? ¿Cuánto sale la entrada? La entrada, mira, sale 3 lucas hasta 3 la 1. The Ganjas, Intimate Stranger, llegan antes de la 1, no sean pavos, ahí el subterráneo es un club que está pasando bastantes cosas, también un espacio súper interesante para la música independiente chilena. Sigamos escuchando entonces a Intimate Stranger. Por mi parte me despido, en un par de semanas volvemos con Señal en Vivo. Gracias a Cerveza Escudo, gracias a Converse, gracias a Paco Rabanne, gracias a todos ustedes, los miles de conectados que hacen posible la quinta temporada. Es impresionante, quinta temporada, son como 140 capítulos. Gracias Comunicaciones, valga la redundancia, a todos los que han hecho posible este espacio, y vamos por más, al igual que Intimate Stranger y las bandas que han participado en este espacio. Y también un saludo a Felipe, uno de los invitados más simbólicos que hemos tenido en todo este siglo. Nos vemos. Niño símbolo. Chao. Gracias. Chao.
How would I describe me? I don't know, man. I've had love handles since I was a baby. Eu estudei num colégio de freiras quando era mais nova. I get along without you. Very. I was told that I was never going to be anything in life, that I wasn't valuable. Everybody is valuable. Some people give up, some people fight. I choose to fight. My name's Terry, not John. I don't want to be a John. I am an eclectic, energetic nerd. Tu es Joshua. And that's who I am. That's me. Das ist, was ich bin. Eso es lo que me hizo. Nobody can really f*** with that. Everyone just has to be themselves, man. And that's it. Black XS para ella, Paco Rabanne.